Buenas, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que se encuentren muy bien. Epa. Comenzamos con todo. Bienvenidos al directo, muchachos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Que hayan tenido un buen lunes. Por fin, se acabó el lunes. Y vamos a empezar con un pequeño directo. Saluditos allá a toda la gente. Y estamos acá con los estudiantes tardígrados. Bienvenidos al directo, chicos. Y como dice el título, hoy vamos a jugar un jueguito. Mientras tanto, también tengo algunas novedades, así que saluditos. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo desde México, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala. Bienvenidos al directo, muchachos. Espero que la pasen muy bien. ¿Qué tal estuvieron? ¿Qué tal su inicio de semana? Estamos por empezar el directo. Arrancamos hace exactamente un minuto. Así que pónganse cómodos, que esto recién acaba de empezar. Encima, hey, LB4, 6 mesesotes, bienvenido al directo, muchas, muchas gracias. Epa, qué grande. Recién arrancamos el directo y ya empezaron. Y ya empezaron a hacerse miembros. Wither Bunny, bienvenidos los miembros Ameba del directo del canal. Epa, para. Paciencia, paciencia. Esto recién empieza, yo aún no llego. No mandando las notificaciones. Pero muchas, muchas gracias. A chale, pero están con todo. ¿Qué está pasando acá? Bienvenidos a un nuevo directo. Ahora sí, ¡epa! Bauti, Gaina, gracias. Se acaba de hacer 5 mesesotes. Pero, gente, paciencia, paciencia. A ver, cerramos. Bienvenidos. Empezamos recién el directo. Estoy tratando de configurar las cosas en la PC y ya me rompieron todo. Ok, no pasa nada. Vamos a arrancar con el jueguito. Ok, abrimos. Abrimos el juego. Que pase lo que tenga que pasar ahí, zorro. Zorro Zorrón nos acaba de dar 1000 pesos chilenos. Muchas, muchas gracias. Ok. Vamos a ver si funciona. Gracias por ese super chat, por las donaciones, por las suscripciones que acaban de venir. Y ok. Estoy tratando de abrir el juego. Se acaba de crashear todo, chicos. Qué rápido que me rompieron el bot. Pará. Vamos a ver si es que funciona el bot. A ver, a ver. Tenemos audios, ¿eh? A ver, a ver. ¡Epa! ¡Obed! A mí me cuesta mucho cruzar de niveles sin dificultad normal. Creo que es porque aún no se lee muy bien. ¿Algún consejo? No tengo idea, Obed. Vamos a tratar de jugar. No soy tan experto, si se habrán dado cuenta. Y quiero ver algo. Quiero ver algo. ¡Ey, Gobel! Gracias por esa membresía, Meva. Y gracias por el super chat, Obed Bendacor Torres. Ok, quiero ver si se está transmitiendo. ¡Ey! ¡Armando! Gracias por esos 50 pesos mexicanos. Hola, hola, hola. Buenas noches. Ok. Sí funciona. Se está transmitiendo el jueguito. Es alto trailer de película de terror. Bueno, de terror no, de zombies o algo así. Pero está muy bueno. Excelente, buenas, buenas. Pero están con todo. Están con todo, chicos. ¿Qué acaba de pasar aquí? Mercedes, buenas noches. Coca-Cola, María, Bendy Nakmik. ¿Cómo están? ¡Ey, Noni! Buenas, buenas. No sé qué está pasando aquí. Yo dije, va a ser un lunes tranquilo. Aquí no va a pasar nada. Y la gente está con todo. Buenas noches, Olivia González. Ok, paz. Esto se está descontrolando y yo recién estoy tratando de acomodarme. Ay, el directo iba a ser tranquilo y al final resulta que es todo menos tranquilo. Hey, Silveria Fernández, buenas, buenas. Que no se te olvide encender el Streamlabs. Ok, no sé, no, creo que está cerrado el Streamlabs. Ahorita lo encendemos. Ay, la música. Esa música siempre de los niños da un cagazo. Ok, qué buena intro de juego. Estamos por empezar. Para. Pero, ¿cuántas notificaciones me están lloviendo? Perfecto. Comenzamos con el jueguito. Pero antes vamos a encender al bot. Sep estaba apagado. Ya decía yo. Vamos a ver. A ver, a ver. Canjeamos audios. A ver, el de jengibre. Epa, pero están con todo. Ok. Funciona, funciona. Listo, muchachos. Recuerden que tienen los tardicoins para canjear los audios. A ver qué es lo que pasa.
Listo, chicos, arrancamos el directo hace 5 minutos y ya me acaban de romper el bot, me acaban de romper el Streamlabs, los audios, las notificaciones, me agrada. En fin, arrancamos, como dice el título del video, vamos a jugar Plugin, ¿sí? Y se están suscribiendo, gracias a la gente que se está haciendo miembro del canal, muchas, muchas gracias ahí. Un saludito para With the Red Bunny, también se nos hizo Gobel y Noni. Muchas, muchas, muchas gracias y la gente que está dando los superchats. Por lo visto, no se está canjeando los audios. ¿No se canjearon o sí sonaron los audios? Ok. A ver, a ver. Creo que no se canjeó. Hola, hola, Sandrita, ¿cómo estás? Me acaban de romper todo, están apostando. Están canjeando audios, están se regalando. Ay, chale, encima yo estoy súper cansadísimo, pero bueno. Basta de tanta chachara, quiero ver que funcionen los audios, A ver, a ver. ¡Ey! Monts, ahora toca escuchar directo mientras hago pulseras. Gracias por esos 4 mesesotes, Monts. Muchas, muchas gracias. Ok. Ey, Brian Herman, pero necesito jugar. Wither Bunny, gracias por esos 10 pesos. Brian Herman Blight. Muchas gracias por ese miembro rotífero. ¡Qué grande, chicos! Los que son miembros pasado mañana tenemos un directo, así que estén atentos. Directo para los miembros. ¡Epa, Yuli! Celebra el primer super chat que envió Yuli. Yuli, es tu primer super chat. Y nos acaba de dar $1. Muchas gracias, Yuli. Te lo super agradezco, pero no es necesario que donen, muchachos. ¿Cómo hacemos esto? La gente está donando como loca. Ay. A ver, paciencia, paciencia. Hay un montón de gente suscribiéndose. Muchas gracias, chicos. Se les super agradece, pero ¿qué está aconteciendo? No... Ay, chales, este directo se descontroló. Cuando planeas una cosa y sale otra cosa completamente diferente. Pero bueno, empecemos. ¿Les parece? Un jugador. Ustedes van a jugar esto, Vamos a jugar el escenario, como dice el título, de Fake News. ¿Saben por qué? Porque próximamente... vamos a... ¿A qué nombre le ponemos a nuestra noticia? Es de Fake News. ¿Saben por qué vamos a jugar este jueguito? Porque... El 23 de agosto voy a dar una charla acerca de desinformación en redes. Estén atentos, les voy a pasar la información por Instagram, así que... ya van a tener novedades. ¡Ey! Withernet, Bunny, ¿puedes saludar a mi hermano Lucho? Para... ¡Lo único que será rey es el reino de las estúpidas! ¡Ay! Casi me alburean, Bunny. Casi me alburea con esos 20 pesos mexicanos. Uy... Menos mal me detuve, pero saludos para el hermano Lucho. Buenos de Bonnie. Es hora de levantarte. Ay, casi nos alburean. Vez en tu vida, así a que ver, a ver. Ya, pedazo de inútil, que las sábanas te van a agarrar asco. Fin. Ay, estábamos así de que nos alburearan y nos bailaran sabroso con ese superchat. Gracias, Bonnie. Por poco y caigo en ese albur. Pero bueno, paciencia, paciencia, hay que calmarnos, vamos a tranquilizarnos. Gracias por los superchat, gracias por los audios, estamos a full con los comentarios. Excelente, me agrada, muchachos. Muy, muy buenas noches. Buenas madrugadas. Ay, no sé cómo son tan ocurrentes. Pero bueno, ahora sí, vamos a ponerle TikTok. Bebe el agua. Ey, gracias. No sé quién fue el que canjeó la hidratación. Bebe el puto agua. Vamos a tomar agüita. Recuerden que tienen los audios. Si ponen el comando audios, tienen los audios con los cuales pueden canjear. Utilicen los tardicoins. Es el comando tienda para que vayan a la tiendita. Ey, Socat. 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 Con esa membresía acabas de invocar al BDC culón. Muchas gracias, Socat. ¡Qué grande! Acaba de invocarlo. Muchas gracias por esa membresía, Rotífero. Bienvenido a los miembros del canal. Recuerda que puedes... que puedes spamear los emotes. Tienes acceso a los directos privados y a los videos exclusivos. Bienvenido. Ay, esto se está descontrolando, pero bueno, nuestra plaga o nuestro coso de desinformación va a ser TikTok. Así que empezamos, gracias Bernardo Carlos. Bernardo, pero chicos, ¿por qué están donando? Se supone que no deberíamos empezar. Era un directo tranqui, este directo iba a ser el más tranquilo. Recién estamos empezando, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. ¿Cómo se obtiene Tardicoins? Los Tardicoins se obtienen viendo el directo. Cuando me da ataques de generosidad y cuando le dan me gusta. Ojo, si se desuscriben, el bot les quita los... les quita los Tardicoins porque los identifica como que ya no pertenecen parte del canal. Así que si no quieren perder sus monedas, no se desuscriban, por favor. Acá dice, ¿puedes ver tu mantufla bajo el estetoscopio? Gracias, Bunny.
Lo voy a anotar. Muchas gracias por la recomendación. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el directo. Ya mucha introducción. Ya estamos 10 minutos con pura introducción. Es que ya pagaron la quincena. Eso explica muchas cosas, Mons. Ok, dice: bienvenido al escenario de fake news. O en español, noticias falsas. Fake news, desinformación, falsedades, llámalo como quieras. Engañará al mundo y haz que se lo crean. Bueno, todo esto va de la mano porque el 23 de este mes, el 23 de agosto, vamos a tener una charla. Nos han invitado para hablar sobre redes, así que estén atentos. Nos han invitado con otros divulgadores científicos y nuestro tema va a ser desinformación en redes sociales. Así que, qué excelente para hablar un poco o para hilar con la charla que tendremos el 23 de agosto. ¡Ey! Kirby8542, bienvenido a los miembros del canal. ¿Por qué le gritaba? No lo sé. Pero bueno, muchas gracias. Acá spamean los regalitos los que son miembros. Se les súper, súper agradece. Excelente. Vamos a usted. Yo no voy a elegir mi estrategia, chicos. Ustedes van a ser los que van a elegir la estrategia. Y comenzamos, por ejemplo, por el momento. Vamos a iniciar, ok. Elige un país para engañar. En este momento, solo hay una persona engañada. Pero una narrativa viral plausible y algunas tácticas astutas pronto cambiarán eso. Ok, vamos a elegir un país, pero deja de gritar, ok. Ok, vamos a calmarnos. Shh. Vamos despacito. Iniciamos encuesta. ¿En qué país empezamos? ¿Ustedes van a votar? ¿En qué país empezamos la ola de desinformación? Los cinco países que más nos ven es México, Argentina. Hey, gracias por esos superchats. Argentina. Está Perú. Y está... ¿Puedes saludar a mi hermano Lucho Portuano? Encima el bot lo leyó. El bot se cargó el arbur. Hola, ¿podrías ver un tardígrado bajo el neuroscopio? Soy tu fan. Fin del superchat. Gracias, Brian. ¿Qué es el neuroscopio? No lo conozco. Espero que no estén burlando. Y el cuarto país que nos ve más es Colombia. Colombia y Chile. Pero Chile no existe en este mundo. Así que vamos a poner México, Argentina, Perú o Colombia. ¿En qué país iniciamos con nuestra ola de desinformación? Es el juego, modalidad de juego oficial, modo fake news. Así que pónganse cómodos, arrancamos, chicos. Mientras tanto, mandamos un saludo a toda la gente de Centroamérica, un fuerte abrazo a toda la gente de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que nos están viendo. Bienvenidos al directo, muy buenas noches, buenas madrugadas. También un fuerte abrazo a toda la gente de Paraguay, Uruguay y Bolivia, que siempre están presentes. ¡Ey! Ahí dice Venezuela presente. ¡Pa! Excelente, chicos. En menos tiempo, vamos a elegir en qué país arrancamos con nuestra ola de desinformación. Ojo, ustedes son los que van a iniciar con todo esto, ¿eh? Ustedes van a jugar, ustedes van a plantear la estrategia. Todo esto se va a decidir por superchats. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver. Creo que ya están votando más de 434 personas. Esto es una banda de gente. Así que vamos a cerrar las encuestas. Y parece que por amplia diferencia gana México con un 46%. Saludos a toda la gente de México. Bienvenidos al directo. Y también un fuerte abrazo a toda la gente de Ecuador, Colombia, Argentina. Bienvenidos. Ok. Finalizamos encuesta. Pará, ¿no me deja finalizar la encuesta? Se me acaba de crashear esto, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? No me deja finalizar la encuesta. ¿Pasó algo? Hola, chicos. ¿Hay alguien ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Se me acaba de crashear todo en la pantalla. A ver. Para. Denme unos segundos. Estoy revisando que todo esté bien y parece que se quedó todo crashado. Voy a ver qué onda. Buenas. Ok. Paciencia, chicos, paciencia. ¿Qué acaba de pasar? No los puedo leer. Se me bloqueó el chat. Espero que aún sigan ahí presentes. Porque esto se puso raro. Sí. Ok. Se me ha vuelto crasheo, muchachos. Se crasheó de manera mal. Pero bueno, vamos a empezar en México. Ya los puedo leer, ya los puedo volver. Acabamos de romper el directo. Vamos a México.
México, población 122.332.399 habitantes. Arrancamos. Perfecto. Fake news. Completa tu manifiesto. Dirígete al menú Fake News para terminar de definir qué es TikTok. De lo contrario, no podrás comentar a difundirse. Nuestro manifiesto o nuestra fake news es TikTok. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, vamos a reducir. ¡Ey! Gorrito Random WRI. Hola, Biología 2. Cosas, uno, ¿me saludas? ¿Has visto Yo-Yo, Sep? He visto Yo-Yo, sí, un saludos. Gorrito, muchas gracias. Muchas gracias, se acaba de romper todo, pero creo que ya está mucho mejor. Voy a bajarle. Vamos a bajarle la velocidad al chat. Vamos a bajarle la velocidad porque estamos... No pensé que iba a estar tan rotísimo, ¿eh? A ver. Vamos a poner el chat. A ver. Ahora sí. Ponemos el chat modo lento. ¡Ey, Brian! ¡Gracias! Listo. A ver. Perfecto. Mejoramos el chat. Hay que completar el manifiesto. Nuestro manifiesto. Ustedes eligen. ¿Qué es TikTok? Noticias científicas falsas. Noticias falsas sobre el clima. Noticias falsas de tecnología. Noticias falsas médicas. Noticias financieras falsas. Noticias falsas legales. Noticias falsas corporativas. Noticias falsas celebrity. Noticias culturales falsas. Eva, me gusta. Noticias políticas falsas. Noticias falsas de inmigración. O noticias falsas históricas. ¿Cuál le ponemos, chicos? ¿Cuál elegimos? Estamos eligiendo. ¿Qué es lo que va a ser TikTok? A ver qué es lo que ocurre. No pasa nada, Ceci. Ahora sí reducimos el chat. Pero a pesar de que el chat está súper reducido, estamos a todos. Somos más de 900 personas. Me acaban. ¿Qué está aconteciendo aquí, chicos? Se supone que iba a ser un directo súper tranqui. Y se siguen mandando. Ok. Paciencia. Arrancamos. Noticias culturales, noticias políticas. Vamos a hacer noticias científicas. Podrías ver un tardígrado abajo del neuroscopio. Soy tu fan, jajaja. Están empezando las notificaciones. Empecemos con noticias científicas falsas. Información. Con respecto a los desarrollos científicos modernos, como nuestra comprensión de la forma de la Tierra, tienden a dañar el desarrollo económico y la futura comprensión científica. Me gusta. Después está... Uy. Apa. Disculpen, me puse a estornudar. A ver, luego está noticias culturales falsas, sobre ideas, costumbres y comportamientos sociales, como historias tradicionales o creencias religiosas, tienden a dañar las culturas. Alguien prometió una plaga si salíamos campeones y bueno. ¡Epa! Están dando con todo. A ver, tienden a dañar las culturas seleccionadas y dividir a las comunidades. ¿Cuál hacemos? O tecnológicas. Vamos a ver. Noticias falsas tecnología. Con respecto a las nuevas tecnologías, como energía más limpia o sistemas informáticos avanzados, tienden a dañar el desarrollo económico y la estabilidad financiera. Ok. Estamos viendo qué vamos a empezar. ¿Con qué? ¿Qué es TikTok? Noticias falsas de inmigración, ¿no? De médicas. Con respecto a temas médicos, como tratamientos, curas o vacunas, tienden a dañar la salud de las personas y causar la pérdida de vidas. Ok. Esto se ve bueno. Esto se ve bueno, chicos. La gente en el chat está súper loquísima. Nos quedamos entre noticias científicas falsas, noticias médicas falsas o noticias culturales falsas. Iniciamos la encuesta, ¿les parece? Ustedes están jugando, ¿eh? Iniciamos encuesta. Ustedes van a elegir... ¿qué es TikTok? Acá ponemos... noticias... ¡Ey! Leo Jurioso, el jabalidinoso, Lima, Perú. Gracias por esos $2. Muchas gracias. Noticias científicas falsas. Después está noticias... ¿Cuál era el otro? Noticias culturales falsas y noticias médicas falsas, ¿no? Noticias culturales falsas o noticias médicas falsas. Noticias médicas falsas. Cosas, uno, me saludas, dos, has visto, jojo. Preguntamos. Ustedes eligen, chicos, para el manifiesto. Pasa que se me rompió todo. Vamos de a poquito. ¡Buah! Ustedes van a elegir, chicos, así que ya están las votaciones. Yo solo voy a hacer la marioneta que va a hacer todo esto. Epa, está bueno. Verías un hueso de Godzilla bajo el microscopio, pero chicos, ¿qué cosas me están pidiendo?
¿Qué acaba de acontecer? ¿Qué está pasando? Excelente. TikTok es una aplicación, nos dice. La métrica creo que es mejor. Ok, vayan votando, muchachos. BDC, mañana es mi cumple. ¿Podrías felicitarme, Ian? Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo estamos. Por el momento ya van más de 500 votos. La gran mayoría se va para noticias científicas falsas. Y no, se nos acaba de hacer un miembro Meva. Ese guión bajo VIP. Muchas gracias por la membresía, Meva. Bienvenido a los miembros del canal. Bienvenido. Ok, finalizamos la encuesta. Entonces nos quedamos con noticias científicas falsas. Muchas, muchas gracias por esa membresía a Meva. Spameamos los emotes. Bienvenido. Ya recuerda que puedes utilizar los emojis. Excelente. Ahora sí, elegimos. Entonces TikTok va a ser noticias científicas falsas. Evolucionamos. Perfecto. Elegimos. Por el momento tenemos que TikTok es... a ver, dice... Tuki tuki, ok. Nuestro manifiesto nos falta. Con respecto a los desarrollos científicos modernos, como muestra comprensión de la forma de la Tierra, tienden a dañar el desarrollo económico y la futura comprensión científica. Después nos quedamos. ¿Está iniciado por quién? ¿Por la élite? ¿Por los niños? ¿Por la gente de cuello azul? ¿Por la gente de cuello blanco? ¿Por los ancianos? ¿Por estudiantes? ¿Por fascistas? Epa, se puso... ¿Por comunistas? Se puso raro este directo. ¿Por racistas? No. ¿Por líder mundial? ¿Por científicos? ¿Por celebridades? ¿Por los políticos? ¿Quién fue el que inicia? ¿Los periodistas? ¿Los cabilderos? ¿La inteligencia artificial? ¿Aliens? ¿Gatitos? ¿Negocios? ¿Mascotas? ¿Extranjeros? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¡No! Se pone muy turbio, Esto se está poniendo muy turbio. Ok. Entonces, nuestro manifiesto, nuestra fake news va a ser acerca de noticias científicas falsas. ¿Quién es el que lo está iniciando? Elijamos alguno. ¿Quiénes lo inician? ¿Por los abuelos? Bueno, hagamos... Estoy entre esto. ¿Por inteligencia artificial? ¿Por los gatitos? Porque están presentes en todos. O por los ancianos que se han retirado, rico en años. Ok, es gente anciana y rica la que está iniciando esto. Entonces, ¿quién haría? A ver, ¿hagamos inteligencia artificial o gatitos? Vamos a ver qué es lo que la gente del chat opina. Iniciamos encuesta. ¿Quién inició? ¿Quién está detrás de las fake news? A ver. ¿Gatitos o la IA? Pregúntale a tu comunidad. Va a ser muy random todo esto, Así que ustedes voten. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Ey! Gracias por esa membresía. Bienvenido al directo. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Vamos a full. ¡Ey, BDC! ¿Qué tal? ¡Ey, Odonto Mix! ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Todo tranqui? Así que veamos qué es lo que la gente vota. Los bebés, dice. Por el momento está ganando los gatitos. Los gatitos van a ganar todo esto. Paciencia, paciencia. Ok. Es bastante random, Ya está, ganaron los gatitos. Finalizamos encuesta. Entonces, según nuestro manifiesto, TikTok va a tratar sobre noticias científicas falsas. Va a ser iniciado por los gatitos. Y, ok. ¿Y la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Ganancia política? ¿Venganza? ¿Trolling? ¿Solo por troll? ¿Aburrimiento? ¿Minar la democracia? ¿Por generar caos, anarquía? ¿Finanzas o por fama? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué TikTok utiliza a los gatitos para generar noticias falsas? ¿Cuál utilizamos? Está bastante random todo esto. Así que veamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que la gente dice? Aburrimiento, troll. Ok, troll. Venganza, dinero, plata. Los gatitos van a dominar el mundo. A ver, dice... Se repite mucho la palabra troll. Venganza, porque sí. Por aburrimiento, como este directo. Listo. Entonces, por el momento tenemos... Vamos a difundir noticias científicas falsas. Se va a iniciar por los gatitos. Dice, gatos bebés que muchos usuarios de internet encuentran sospechosamente lindos, no mayores de 6 meses. Motivación, aburrimiento. Hazlo porque no tienes nada mejor que hacer.
Porque sí, porque estamos aburridos. Y que pase lo que tenga que pasar. Ya tenemos nuestro manifiesto. Así que vamos a intentar desinformar. Empezamos en México. Hay un engañado y que ocurre lo que tenga que ocurrir. Así que me van ayudando. Porque no sé cómo va a pasar esto. Empezamos. Bueno, ya empezamos ya hace un buen tiempo. Estamos 29 de agosto del 2023. Por el momento hay dos personas engañadas en México. Excelente. Crece la industria del videojuego en Reino Unido. Excelente. A ver, a ver. Ahí está súper random esto. No entiendo. A ver, estamos en escenario. Fake news. Un debate universitario causa polémica. Esta tarde ha tenido lugar un acorralado debate sobre si es justo que quienes viven en las ayudas del Estado obtengan más dinero por tener hijos que no pueden mantener. ¡Epa! Polémico. Poliquísimo. Ok. Paciencia. Estamos recién. Vamos de a poquito. Ok. Ustedes eligieron, chicos. Ustedes están eligiendo todos. Ustedes han elegido el país, el medio de desinformación, eligieron gatitos. Y yo solo elegí el aburrimiento. Así que veamos qué es lo que ocurre. Y turu. Comenzamos con el tema que dice. Para. Miren esta noticia. ¿Crece la industria del videojuego en Reino Unido o no? La última moda. Coleccionar alpacas. Ok. Me gusta. Moda de coleccionar alpacas. Perfecto, chicos. A ver. ¡Epa! Bestialex nos acaba de dar 2 euros. Gracias. ¿Podrías analizar la bacteria Qatar de Subnautica? Uy, no la conozco. De hecho, no llegué tan lejos en Subnautica. No me hagan spoilers. Pero gracias, Bestialex, por ese super chat. Muchas gracias y bienvenido al directo. ¡Ey, miren! Garnacho Fan 10 se nos acaba de hacer miembro rotífero. Y acá, Ebert Antonio nos acaba de dar. ¿Cuánto? ¿125? ¿Monedas de Nicaragua? Saludos a la gente de Nicaragua. Ebert Antonio, muchas gracias por ese super chat. Te lo super agradezco. Pero ¿qué onda? Garmacho Fan, bienvenido al directo. Gracias por esas membresías. ¿Qué acaba de pasar? A ver. Paciencia. ¿Qué está ocurriendo? Juanma Espitia. Saludos desde Nicaragua. Gracias por esa membresía, Rotífero. Bienvenidos a los que se están haciendo miembros. Échale, ya me estoy quedando sin voz, muchachos. Me quedo sin aire. Acabamos de parar un poquito esto. Bienvenidos a los nuevos miembros. Muchas gracias. Ok. Continuamos. Por el momento en el mundo hay 3 personas engañadas. Vamos a ver qué tal nos va. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Los michis van a dominar al mundo, sí o no? Excelente. A ver. Hay 3 engañados. Quiero revisar esto. Por el momento no se puede evolucionar. No sé. Ok. Culpando aliens. Ok. ¡Ey! ¿Qué pasa, Alberto? ¡Alberto! ¿Qué acaba de pasar? Gracias por esa membresía. Se nos acaba de hacer un miembro por un mes. Es su segundo mes de Rotífero. Acabo de llegar. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Alberto? Gabriel Torres. Muchas gracias. Bienvenido a los miembros del canal. Empezamos. Dice TikTok manifiesto completo. Noticias científicas falsas. Motivación, aburrimiento. Iniciado por gatitos culpando a los aliens. Está bastante raro. Pero bueno. Ahí tenemos el manifiesto completo y arrancamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que empezamos. Tenemos nuestro manifiesto. Que pase lo que tenga que pasar. La guerra antidrogas de Estados Unidos en tela de juicio. ¡Excelente! Bienvenidos a los miembros del canal. Gracias por su superchat. Y arrancamos. Ah, miren, pregunta. ¿Puedes engañar al mundo? ¿Podrá ganar TikTok? Necesita engañar a la mayoría del mundo. Las personas que se den cuenta de que TikTok es falso se informarán en su lugar. Bueno, acá tenemos en el mundo hay 4 engañados y 1400 informados, ¿ok? Hay más gente informada. Ayuda a TikTok a crecer. ¿Por qué? En la pestaña crecimiento ayudas a difundir la información errónea. La viralidad determina la rapidez con la que las personas nuevas se enteran. La plausibilidad determina si serán engañados o informados. Ok, nos vamos acá a las fake news. Vamos a ver el crecimiento. A boca a boca.
Transmite información comunicándose verbalmente. Aumenta ligeramente la viralidad. Ok, empezamos esto. Evolucionamos. ¡Epa! Tweets maliciosos. Desvía la atención en la búsqueda de la verdad, provocando indignación en las plataformas de redes sociales. Reduce la velocidad de los verificadores de datos. Comenzamos primero. Orientación televisiva. Orientación de imprenta. Nah, casi nadie lee. Orientación por radio. Casi nadie escucha la radio. Internet. Hoy en día casi la mayoría utiliza internet, así que vamos a utilizar internet como medio. Dice, configura sitios web y foros y pagas por publicidad en línea, como banners y adquisiciones de sitios. Aumenta la viralidad, disminuye la plausibilidad. Bueno, vamos a hacernos virales. Todo aumenta la viralidad, pero disminuye la plausibilidad. Ok. Orientación televisiva, me gusta esto, ¿eh? Ponte en contacto con la TV por satélite, por cable y de transmisión. Patrocinador, publicidad engañosa e influir en las voces influyentes. Aumenta la viralidad, aumenta ligeramente la plausibilidad y la comunidad. Ok, necesitamos aumentar esto. Estamos difundiendo información acerca de TikTok, tanto por redes como por la televisión. En el momento, ¿cuántos hay engañados? Hay 19 engañados en el mundo. ¡Ey, miren! Con el internet llegamos a engañar a mucha gente en diferentes países al mismo tiempo. TikTok se está extendiendo a otros países. TikTok está engañando a la gente en otros países. Controla la propagación explorando la pestaña crecimiento. ¡Excelente, muchachos! ¡Qué grandes! Ok, ya acaba de llegar también la desinformación a Perú, Super F. ¿Qué vamos? Desarrollo comunitario. Mucho muy importante la comunidad. ¿Qué es lo que dice? Formas parte de un estilo de vida y desarrolla fuertes lazos emocionales que ayuden a las personas a creer apasionadamente en la información errónea y rechacen información contradictoria. Aumenta la comunidad. Perfecto. Adaptabilidad. Acá dice, reduce la velocidad de los verificadores de datos. Ok. Utilizamos esto. ¿Qué pase? Tweets maliciosos. Aunque ya no existan los tweets. ¿Cómo se les dice? ¿Cambiaron el nombre de tweets? ¿Qué dice? ¿Quién lo diría? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se pone muy random todo esto, ¿eh? Está épica la desinformación por TikTok, Sep. Está súper épica. Miren, en el mundo vamos a ver. A ver, vamos a ver la pestaña del mundo. Miren, los países que ya están con gente desinformada. Rusia, Canadá, Perú, Turquía, Suecia, Italia, Sudáfrica y México. Por el momento en el mundo hay 232 personas engañadas, 4 millones de personas informadas y hay 7 mil millones de personas desprevenidas que no tienen ni idea. Veamos qué es lo que ocurre. Nota, información sobre el país. Para saber más sobre el país, haz clic en el nombre del país en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú del país. Ok, no pasa nada. Sigamos propagando a ver qué es lo que ocurre. Así que, ok, vamos de a poquito. Turu, 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 ok. Cientos engañados por TikTok. TikTok ha engañado a cientos en México, lo que aumenta la posibilidad de que una persona engañada difunda aún más la historia. Sigue adelante. Ok. Empezamos con los engaños. Necesitamos mejorar, que dice memes. Combinas imágenes cómicas con ingeniosas opiniones o memes existentes para compartir en plataformas en línea. Aumenta la viralidad. ¡Alta dislexia! Aumenta la viralidad y disminuye la plausibilidad. ¿Qué tenía pensando? Porque dije virilidad. Continuamos, después utilizamos el meme. Necesito que aumente la plausibilidad. A ver, acá. Orientación imprenta. Necesitamos amplificación comunitaria. Ok, necesitamos esto. Hay que utilizar los fondos. Que pase lo que tenga que pasar. A ver, vamos lento. ¿Y esta cámara por qué? Para enseñar a los ayudantes tardígrados y al BDC culón. Que está acá, bueno, está al revés. Al BDC culón. Está llegando a más lugares, ¿eh? Saludos, buenas noches. Bienvenidos al directo. El virus de la dislexia. Ok. Hagamos esto. Mejoremos la comunidad. Amplificación comunitaria. Alienta a las comunidades engañadas a amplificar historias específicas de información errónea. Aumenta la viralidad y la comunidad. Aumenta la plausibilidad. Ok. Arrancamos. Ya tenemos una comunidad más grande. Sigamos avanzando. Vamos lento, pero seguro. A ver qué es lo que ocurre. ¿Tienes manos, eh? Pero soy el de los pulgares oponibles. Si no, ¿quién se encarga de la limpieza del baño, muchachos? ¿Quién se encarga? ¡1000 engañados por TikTok! ¡Epa!
TikTok ha engañado a miles de personas en México. Las personas se están creyendo tu información cada vez más rápido. ¡No! ¡Super F! ¡Super F! Se hizo canon de golpe, dicen. Ok, ya llegamos a otros lugares. En el menú Mundo contiene datos útiles. Ahora TikTok está comenzando a extenderse por todo el mundo. Usa el menú Mundo abajo a la derecha. Ok, vamos a ver. Ok, ya tenemos cada vez más países engañados. Me sirve, me sirve. Sigamos viendo, ¿qué necesitamos? Tenemos una comunidad grande, dice programa de entrevistas. Contratas showrunners y presentadores para producir programas de entrevista con muchos guiones. Aumenta ligeramente la viralidad, la plausibilidad y la comunidad. Vamos, dale. Influencer, sepa. Registras personalidades influyentes, periodistas y escritores para apoyar su información errónea. Aumenta ligeramente la viralidad y la plausibilidad. Hay que hacer esto, vamos a contratar influencers. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos lento pero seguros. Preocupación sobre noticias falsas. Se insta a las agencias de verificación de datos en México a tomar medidas contra una nueva información errónea que se está extendiendo rápidamente. ¡Ay, qué rápido que son! ¡Qué rápido que son! Este mundo hipotético, así que actúa rápido. Nos descubrieron, chicos. Vamos a contratar influencers, porque sí. A ver, hagamos esto. Influencers. Contratamos influencers que nos ayuden. Excelente, dice. Contratar expertos falsos. Pagas expertos establecidos en campos relevantes para que apoyen la información errónea. Aumenta significativamente la plausibilidad. Alcance mediático. Involucras los principales medios para hablar explícitamente sobre el contenido del producto para dar crédito a la información errónea. O... fuera de contexto, contratas equipos de investigación para encontrar citas de personas influyentes que puedan usar fuera de contexto original. Ok. Vamos a contratar expertos falsos. Es mucho mejor contratar expertos. Vamos de a poquito. Excelente, muchachos, excelente. Por el momento hay 147.000 engañados y 38 millones de informados. Me preocupa. Tenemos 11 puntitos. Adaptabilidad. Detalles irrelevantes, arrastra la conversación que rodea tu información errónea hacia el lodo enfocándote en detalles menores, frena las verificaciones de datos, suplantar verificadores, pretende ser una fuente legítima de datos, mientras que en realidad difundes más información errónea. ¡Epa! ¿Qué acaba de pasar? Se está volviendo turbio esto. ¿Qué dice? Acusaciones de sesgo. Acusa a los verificadores de ser imparciales y de atacar injustamente tu información errónea. Retrasa la verificación de datos. Ok, me sirve eso. Hay que retrasar los datos. Acosar a los críticos. Se pone turbio. Incitar a perseguir a aquellos que hablan mal sobre tu información errónea. Retrasa ligeramente la verificación de datos. Vamos a utilizar luego suplantar verificadores para que disminuya. Continuemos, continuemos. ¡Epa! Biología desde cero en otro universo. ¡Qué alivio! No podía comentar, pensé que mi suscripción se había cancelado. No pasa nada, salsa. Te puedo leer. A ver, vamos de a poquito. Por el momento en el mundo hay ese 6,5 millones de engañados. 52 millones de informados. Necesitamos contratar más influencers. A ver. Necesitamos contratar más influencers. ¿Cuánto nos falta? Crecimiento, hagamos esto. Contratar expertos falsos y esto, recaudar de fondos. Ok. Podríamos hacer esto, Estoy viendo. Presencia en redes sociales. Financias equipos para dirigirte a los usuarios de las redes sociales con anuncios basados en datos. Apuntas a más vulnerables a la información errónea para difundirla. Aumenta la viralidad, disminuye la plausibilidad. Ok, hay que hacernos más virales entonces. Aumentamos. Ok, tuki. Acaba de llegar a la Argentina también, Brasil, ok. Mira, TikTok más popular que los avistamientos de ovnis. En su apogeo, se surgió que 4 millones de estadounidenses habían sido secuestrados por extraterrestres. Pero desde los smartphones, los informes de secuestros se han desplomado. Ok, eso se puso random. Mientras tanto, contratamos expertos falsos. Luego hay que tratar de mejorar la comunidad con recaudación de fondos para hacer eventos. Y vamos a ver, pero TikTok es más popular que los avistamientos de ovnis. Estamos en un universo alterno, ¿eh? Universos paralelos. Ok, fake news. México comienza verificación de datos de TikTok. Gobiernos y las organizaciones benéficas de todo el mundo apuntan a noticias científicas falsas y proporcionan datos para informar a las personas sobre la verdad. Combate la verificación de datos en adaptabilidad. Ok, vamos a combatir la verificación de datos. México comienza la verificación de datos.
en adaptabilidad que dice: expandir lista de víctimas, cambia tus noticias falsas al poner más víctimas, frena la verificación de datos. Ok, vamos a utilizar. Es bastante cínico este juego, El origen de TikTok cambió. Las personas informadas están luchando para mantenerse al día con TikTok y su narrativa ha cambiado, iniciado por hombres. Ya no es iniciado por gatitos ni extraterrestres, ahora lo inician los hombres. ¡No! ¡Super F, chicos! Ok. Bueno, no pasa nada. Cambió la narrativa. Vamos a ver qué tal nos va. A verificadores por ONG configuradas en México. Chale, ya empezaron. TikTok más popular que las afirmaciones sobre la Tierra plana. ¡Epa! Encuestas recientes sugieren que el 2% de los estadounidenses están convencidos de que la Tierra es plana. Ok, tenemos puntos. Hay que crecer. Necesitamos hacernos más virales. Por memes y bot networking. Utilizas bots para impulsar automáticamente las cuentas que difunden información errónea. Ok, hacemos esto. También utilizamos los podcasts y utilizamos producción de videos en línea. Y no solo eso, fuera de contexto también. Necesitamos recaudación de fondos sí o sí para aumentar y crecer nuestra comunidad. A ver qué es lo que ocurre. Vamos de a poquito. Ok. ¿Qué acaba de pasar? De la nada todo el mundo empezó los memes. Pusimos memes y automáticamente más de 8 países acaban de caer como unos campeones. Recaudación de fondos y viajes comunitarios. Financias grupos engañados para que puedan asistir a eventos en todo el mundo y difundir la información errónea a otros países. Aumenta las personas que viajan al extranjero. Comercialización. Produces y vendes indumentaria para parafernalia para promover la información errónea. Aumenta la comunidad. Bueno, vamos a utilizar esto. Y es hora de adaptabilidad. Comencemos con la suplantación de verificaciones. Luego, expertos en desacreditación. A ver qué es lo que ocurre. Ok. Volvemos a destruir el mundo. No, ahora vamos a desinformar. Y después, ¡ey! ¡Amentar! ¡Amentar! ¡Para! Amentar y es miembro rotífero de 9 meses. BDC, necesitamos más lento el chat. No da tiempo para hacer la moderación. Dale, vamos a poner más lento el chat. Gracias por esos 9 meses, Odes, Amentar. Vamos a reducir la velocidad del chat, pero está. Buenos días. Epa. Es hora de levantarte. Haz algo productivo por primera vez en tu vida. Así que levántate ya, pedazo de inútil. Listo, chicos. Acabamos de poner el chat súper, súper lento. Pórtense bien, muchachos. Muy buenas. TikTok en 2020. Sí. Noticias científicas falsas combo. El manifiesto para TikTok está realmente resonando con algunos sectores de la sociedad. La plausibilidad aumenta. Perfecto. No sé qué es eso, pero arrancamos. Turu. Ok. Empecemos con suplantar verificadores. Oposición impopular. Manipulas una figura pública. Se oponga en tu contra. Aumenta ligeramente la plausibilidad. Reduce la velocidad de los verificadores de datos. Ok. Acosar a los críticos. Incitas a perseguir a aquellos que hablen mal sobre tu información errónea. Retrasa ligeramente la verificación de datos. Ok, vamos a retrasar la verificación de datos como unos campeones. Pero. Podemos utilizar bots avanzados para compartir grandes cantidades de información errónea en las redes. Aumenta significativamente la viralidad. Disminuye ligeramente la plausibilidad. Ok. La viralidad está aumentado, pero la plausibilidad, que es como de grave es tu patógeno, tiene que aumentar, ¿no? La viralidad está alto. Necesitamos hacer que sea mucho más grave. El alcance mediático tiene que aumentar. Tenemos que mejorar. No me había fijado de esto. Nuestra comunidad está perfecta. Nuestra plausibilidad está baja. Necesitamos aumentar la plausibilidad. La viralidad está bien. Los memes han hecho su trabajo. Vamos a mejorar esto. Político a bordo. Conversar a un político para que adopte información errónea y la promueva en sus campañas. Ok, vamos a hacer esto. Necesitamos 15 fondos. Vamos a trabajar con políticos. Super F, chicos. Se pone turbio esto. Veamos qué es lo que ocurre. No, BDC, te convertiste en lo que juraste destruir, nos dicen. Ok, acaba de llegar a los países nórdicos. México combate la desinformación. Las autoridades están tomando medidas contra TikTok para informar a las poblaciones y evitar que sean engañadas por noticias científicas falsas. Mejoremos la plausibilidad. México lanza cursos de sensibilización en fake news. Ok, México se puso manos a la obra. Necesitamos aumentar más la comunidad. Ok. Necesitamos aumentar más la comunidad.
Perfecto. Contratemos un político. Siempre funciona esas cosas. Convencemos a un político para que adopte la información errónea y la promueva en sus campañas. Excelente. Excelente, excelente. La plausibilidad tiene que aumentar. La viralidad está a tope. La comunidad, yo creo que tenemos que mejorar con los viajes. ¡Ey! Productivo por primera vez en tu vida. Están canjeando. Que las sábanas te van a agarrar asco. Están canjeando todo, ¿no? A ver, vamos a ver. TikTok más grande que los bulos sobre bebidas rusas. ¿Qué es esto? A menudo se representa a Rusia como la nación con el mayor consumo de alcohol del mundo, pero en realidad solo ocupa el séptimo lugar. Muy pocos escogen a Bélgica como la más consumida en alcohol. Ey, yo también pensaba que Rusia consumía mucho alcohol. Resulta que los belgas eran los que consumían más alcohol. Miren, todos los días se aprende algo nuevo. Pero bueno, sigamos avanzando. Dice, fabricar datos. Contrate equipos de investigación para construir conjunto de datos falsos pero creíbles, que pueden dar crédito a la información errónea. Ok. Listo. Me sirve. Estamos mejorando todo esto. Ok. Gobiernos de todo el mundo preocupados por TikTok. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por noticias científicas falsas e instan a la acción inmediata para evitar ser engañados por información errónea. Ok. Es hora de mejorar la adaptabilidad. Oposición de fondos. Encubres la oposición de manera encubierta. Encubres a la oposición de manera encubierta. Chale. Para debilitarlos internamente. Frenas las verificaciones de datos. Disminuyes la plausibilidad. Yo creo que hay que mejorar la plausibilidad. No estamos en momento para disminuir la plausibilidad. Fortalecer la comunidad para TikTok. Si las personas engañadas se sienten emocionalmente involucradas en la información errónea y la adoptan a su estilo de vida, es mucho menos probable que se informen. Ok, vamos a fortalecer la comunidad. Utilicemos esto. Viajes comunitarios. No nos queda de otra. Ya empezamos con los viajes comunitarios. Y miren, la gente está empezando a viajar. Excelente. ¡Ey! Gracias por esas. ¡Ey! ¡Salsa! Un mundo donde el gran BDC no existe es horrible. Dice, ¡ey! Gracias por esos 10 mesesotes, Salsa. ¿10 meses como miembro? ¡Epa! Ya vas a... Hay gente que ya se va... Que va a sacar... Hay mucha gente que va a sacar... El tardígrado dorado. Que les van a dar a los 12 meses de miembro. ¡Qué grande! Gracias, Salsa de Osmantus. Y bienvenido por esos 10 mesesotes. Ok. Vamos de a poquito. Falsificaciones profundas. Utilizas reconocimiento facial y la tecnología de imitación para citar erróneamente a las personas influyentes y poder desinformar. Ok. ¿Qué más? ¿Nos hacemos más virales? Presencia en redes sociales. Ok. Necesitamos alcance mediático para aumentar la plausibilidad. A ver qué es lo que ocurre. Pero estamos desinformando a todos lados, ¿eh? Necesitamos más alcance mediático. Ah, miren, la verificación de datos está en un 13%. Progreso de la cura. Bueno, casi la mitad del mundo está desinformado. Debes actuar rápido para engañar a más personas y hacer que crean en TikTok. Si se informan a más de la mitad del mundo, la verdad se volverá imparable. Ok, ok, ok. ¿Cómo utilicemos esto? Hay que hacernos más virales, entonces no se puede, no se puede. Evolucionamos esto. Hay que mejorar, pero ¿cómo mejoramos nuestra comunidad? A ver, a ver. Ok, necesitamos esto. Nos falta 11 fondos. Necesitamos crecer la comunidad, muchachos. Hay que hacer crecer la comunidad porque se nos va... Se nos está complicando. Necesitamos 11. Hay 353 millones de engañados. TikTok, 25% datos comprobados. Los verificadores de datos están comenzando a comprender cómo y dónde se originó TikTok y están trabajando para refutarlo por completo. Ok, necesitamos frenar la verificación de datos. Necesitamos frenar la verificación de datos, definitivamente. A ver, a ver. Reduce la velocidad de los verificadores de hechos, ok. Usamos esto. Y tenemos que adaptarnos. Podemos utilizar esto. Cambia tus noticias falsas para culpar a más personas. Retrasa los verificadores de datos. Ok, utilizamos esto. Necesitamos 16 fondos. Creo que vamos a perder, ¿eh? Bueno, creo que vamos a perder, chicos. Ya va en un 32% de la verificación de datos. La mayoría del mundo está informada. Con más de la mitad del mundo informado, la verdad se vuelve imparable y comienza a extenderse sin control. ¡No! ¿Qué está pasando?
La gente se está informando. La mayoría del mundo está informada. ¿Qué pasa? Ok, vamos a intentar cambiar. La verificación de datos está al 46%. Cambiemos. Expandir lista de culpables. Ok. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La culpa de TikTok cambió. Las personas informadas están luchando para mantenerse al día con TikTok y su narrativa cambiante, culpando a los gatitos. ¡No! ¡Culparon a los gatitos! ¡Super F, chicos! Los gatitos tienen la culpa ahora. Ok. ¿Qué acaba de pasar? En el mundo hay 961 millones de engañados o de desinformados y 3.000 millones de informados. Nah, chale, vamos a perder la batalla. Ok. Clase de ciencia para adultos en Reino Unido. Ok. Vamos a ver las noticias. Me encantan las noticias porque suelen ser muy surrealistas. Acá dice, a ver, comprobación de datos en Estados Unidos. Ok, todos están comprobando los datos. Nah. Super F, creo que vamos a estar en el horno. Ok, para. Vamos a frenar esto. Vamos a frenar la comprobación de datos. Acosamos a los críticos. Acoso informado. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Se habrá frenado? 48% al 37%. Excelente. TikTok más popular que las afirmaciones del antivax. OMS ha calificado la vacilación de la vacuna como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial en 2019. Y la desinformación de las vacunas podría revertir décadas de progreso en el abordaje de enfermedades prevenibles. Ok. Se ha vuelto más popular que los antivacunas. Super F. ¿Tan populares son los antivacunas, chicos? Eso me preocupa, ¿eh? Hablando en serio. Me re preocupa que ya... Ok. Sigamos reduciendo. Gran tirada. Produces artículos específicos de lectura larga para dañar la reputación de cualquiera que se oponga a tu información errónea. Sigamos con eso. A ver qué es lo que pasa. Del 41% al 36% me sirve. ¿Cómo están los engaños en el mundo? TikTok cada vez más poderoso. Noticias científicas falsas es cada vez más capaz de manipular el pensamiento público y dictar discurso social. Nuevas opciones influyentes están disponibles en la pestaña de adaptabilidad. Ok. Adaptabilidad. ¡Epa! Desencadenar pánico moral. Tomas medidas para que las personas se sientan engañadas y tengan miedo de las fake news. Provocas políticas autodestructivas que frenan a los verificadores. ¡Halo! Vamos con todo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué ha pasado con eso? Acabamos de frenar a los verificadores. ¡Ey! ¡Para! Muchas gracias, Jorge David Villazón Bolaño, por esos 2,000 pesos colombianos. Gracias por ese superchat. Y Bauti Gaina, acaba de regalar 5 membresías Rotífero. Le acaba de tocar una membresía a Elliot Pato Gamer. Felicidades por esa membresía. Y muchas gracias, Bauti. ¡Qué grande! Se viene el tren del high, muchachos. Le acaba de tocar a Stan Lee, a Darker... ¿Al bot? ¿A un bot le acaba de tocar la membresía? Para. Muchas gracias. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, muchachos? Muchas gracias, Bauti, por esas membresías. Por ahí me dicen que tenemos que equilibrar la viralidad y la plausibilidad. Ok, necesitamos... Pasa que ya no tenemos... no tenemos fondos para la plausibilidad. Hay que equilibrarlas, pero también necesito mejorar la adaptabilidad. Pero gracias. Ah, ¿ya ganaste? No lo sé. Necesitamos mejorar la plausibilidad. Voy a hacerles caso. Vamos a mejorar. Medios de comunicación. Presionas para que aparezcan famosos en las noticias convencionales, donde la cobertura imparcial les permitirá hablar sin cuestionarse. Ok, vamos con esto. Y luego vamos con falsificaciones no. ¿Tenemos que ir a partido político? ¿Convencer a un partido político para que adopte información errónea como parte de su programa permitiéndole informar a sus políticas de manifiesto? ¿O explotar instituciones? Comuníquese con organizaciones que trabajan en el campo y pídeles que respalden abiertamente la información errónea. Ok. Creo que se va a ganar, ¿eh? Y gracias, Bauti. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué acaba de pasar? Buenas, bienvenidos al directo, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, gente. Estamos acá intentando propagar, mira, Perú involucra a los medios de comunicación, ok.
Agarramos esto, explotar instituciones. Perfecto, y luego nos va a faltar lo de los medios de los políticos. Canadá amplía la vigilancia pública. Ok, ok. Nueva Zelanda amplía la vigilancia pública. Chale. Y mejoremos esto. Partido político. Convencemos a un partido político para que adopte la información errónea como parte de su programa. Listo. La plausibilidad ya está al máximo, ¿eh? Ya no se puede pedir más, chicos. La viralidad también está al máximo. Ahora solo tenemos que poner en adaptabilidad. Y empezar con fuentes de información. Ok, necesitamos esto. Demanda de difamación. Vamos a utilizar estos. Nos falta 14 puntos. Yo creo que sí se puede. Sí se puede, chicos. Buenas, buenas. Qué humilde el bot ganando la membresía. Sep acaba de ganar la membresía. Necesitamos 16 puntos, ¿eh? Clase de ciencia para adultos. En Sudáfrica. Ok. Sigamos avanzando. En el mundo, epa, están ganando los engañados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para. Estamos como que 2.700 millones de engañados y 4.300 millones de informados. ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Oposición impopular. ¿Qué ponemos? Provocar autoridades. Incitar al odio a ambos lados del debate para aumentar la presión sobre los gobiernos. Provoca políticas autodestructivas que frenan significativamente las verificaciones de datos. Bueno, y desestabilizar al gobierno. Desencadenas reacciones extremas por parte de los gobiernos. Provocas políticas autodestructivas que disminuyen significativamente a los verificadores. Bueno, eso va a ser después, cuesta menos. Utilizamos fuente de información falsa. Difuminas la fuente de información reales poniendo en duda su veracidad. Ok. Ok, ok, ok. Pero siento que estamos perdiendo. ¿Cómo mejoramos? Siento que, miren, está reduciendo, ¿eh? Está reduciendo esto. ¿Vamos a perder? Se está disminuyendo. Me está preocupando. 2600. Ok, ok, si aumentamos esto, hay más gente informada. ¡No! Ok, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo mejoramos? Chale, chale, chale. Paciencia, paciencia. Vamos a perder. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En cuestión de crecimiento? A ver, a ver. Mensajes de chat. Bueno, ya está. Hagamos esto. Orientación imprenta. Bueno, vamos a ver de poquito. Cuando gane tantas... a ver, para. Sigo viendo. No tengo idea, la comunidad también está ahí. Y acaba de pasar. No, creo que vamos a perder, chicos. Miren, hay más gente informada que desinformada. ¡Super F! No, pero ¿qué acaba de pasar? Gasta Dende para detener a los expertos. Sí, estamos en eso. Pero el tema es que... yo creo que vamos a utilizar esto. Fusión de información errónea. ¡Ey! ¡Salsa! Para. Salsa de... Osmatus acaba de regalar 5 membresías. Jesús HG. Aure Comay. ¿Quién es más? Cuphead Feliz. Zipac Tonal. Acaban de recibir membresía. Y Diego Gabriel Luna. Muchas gracias por esas membresías. Muchas gracias. Agarro, chicos. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de regalar 5 membresías. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Y por cierto, ¿cuántos me gustas tiene el directo? 1900 me gustas, chicos. Gracias por sus me gustas. ¿Llegaremos a los 2000 me gustas? Creo que vamos a perder, ¿eh? Vamos a intentar cambiar otra vez. ¡Ey! Acabamos de llegar a los 2000 me gustas. ¿Romperemos el récord de los 3000 me gustas en un directo? Esperemos que sí. ¿Qué fue directo cariñoso? Nos dicen... la gente está demasiado, ¿eh? La gente está demasiado generosa. ¡Ey! No, hay menos... hay menos engañados en el mundo. ¡No! Ok. No sé si podemos cambiar esto. No sé si podemos cambiar eso. Nos falta 18 puntos. Así que veamos qué es lo que ocurre, muchachos. Creo que vamos a perder. ¡Felicidades a los nuevos miembros, por cierto! ¡Felicidades a todos los nuevos miembros! Bienvenidos al canal. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Y hay más gente que se está informando, ¿eh? Hay más gente que se está informando. Y yo necesito 2 puntos más.
Ok. Hay más gente informada. Nuestra comunidad está cayendo. Super F. Nuestra comunidad está cayendo. Ok. Vamos a cambiar. Fusión de información errónea. A ver qué es lo que ocurre. TikTok mezclado con otras historias. Las personas informadas están luchando para mantener al día con TikTok y su narrativa cambiante. Un número significativo de personas informadas han estado desprevenidas. ¡Ah, perro! ¡Miren! ¡Le dimos la vuelta! ¡Excelente! ¡Le dimos la vuelta, eh! Estuvieron desprevenidas. Me encantó, me encantó, me encantó. ¡Perfecto, chicos! Ok. Necesitamos esto. Necesitamos organización de desinformación. 22 puntos. Necesitamos 22 puntos. ¿Se puede involucionar? No, no se puede involucionar nada. Necesitamos 22 puntos. Necesitamos 22 puntos. Ok. Sí se pudo, sí se pudo. Para. ¿Utilizamos eso? ¿Utilizamos eso? Casi la mitad del mundo está engañado. TikTok ha engañado a más del 40% del mundo. Una vez que engaña a más de la mitad del mundo, se volverá imparable. En la cerca nos dieron un logro. Divide el mundo en dos con indecisión. Ok, vamos a hacer esto. Organización de desinformación. Cambia la narrativa de tu información errónea a áreas completamente nuevas. Vuelves a verificar los hechos y conviertes a un número significativo de personas informadas en engañadas. Listo, chicos, hagamos eso. ¡Ey, gracias! SK7LOL, gracias por ese miembro, membresía rotífero. ¡Ey, muchas, muchas gracias! Para. De veras, gracias a la gente que se está haciendo miembro, ¿eh? Yo acá peleando con el jueguito y la gente suscribiéndose, regalando membresías, donando, dando superchat. Acabamos de remontar épicamente. ¡El poder! Ok. La narración de TikTok cambió completamente. Noticias falsas históricas. Motivación el caos. Iniciado por la gente de cuello azul. Culpando a los ancianos. ¿Qué acaba de pasar, chicos? Ok. ¡Ay! ¡Ey, miren! ¡Ganamos casi más de todo el... ¡Epa! La mayoría del mundo está engañada. Con más de la mitad del mundo completamente engañado, TikTok se ha vuelto imparable y comienza a extenderse sin control. Ok, gracias por ese superchat. Ok, la sociedad se fractura en varias opiniones. TikTok ha dañado tanto la confianza pública que las personas se retiran a comunidades aisladas con ideas afines. La capacidad de considerar puntos de vista opuestos se pierde. Ok. Superchats gratis. Ok, TikTok inspira imitadores. Con TikTok liderando el camino, múltiples oleadas de información errónea han destruido todo concepto de verdad objetiva. Ya no se puede confiar en nada. Super F. Laboratorios saboteados en Nueva Guinea. Ok, la gente... hay caos. ¡Centroamérica! Saludos a la gente de Centroamérica. Un fuerte abrazo, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Centroamérica, completamente convencido por TikTok. Centroamérica ahora está engañada completamente. La última persona informada en Centroamérica decidió que ya no valía la pena luchar y ha aceptado que TikTok debe ser cierto. Ok. TikTok acaba de engañar. TikTok engaña al mundo. Cada persona en el mundo está convencida de que TikTok es cierto. Has creado un mundo verdaderamente posterior a los hechos, donde TikTok domina a miles de millones y la verdad no significa nada. Ok, victoria. TikTok ha engañado con éxito a todos en la Tierra. Nos dieron un logro, burbuja de filtro. Ok. Victoria, fake news. Nos tomó ¿cuántos días? 951 días para engañar a todo el mundo. A ver. Victoria, chicos. Ay. Y la remontamos. Estábamos así de perder y lo remontamos. Ay, chale. ¡Ey! El Madurito 100. Gracias por esos 100. No, esos 10 pesos mexicanos. Muchas, muchas gracias. Ok, para los que no sepan, hemos estado jugando un escenario hipotético del jueguito Plugin, ¿sí? Todo esto fue con la finalidad de que el 23 de agosto voy a tener una charla sobre desinformación en redes. Les voy a pasar la información después. Así que estén muy atentos. De veras, muchas gracias por todo el apoyo. Vamos a liberarlos. Sé que la gente está full, ¿eh? Hagamos esto. A las próximas personas que comenten la palabra BDC, solo BDC,
Qué buenos nombres tienen algunos. La gente, las próximas personas. Hola, Lana, ¿cuánto tiempo? Que comenten BDC. Les voy a regalar 200 Tardy Coins. ¡Ey, Da Blank! Gracias por esa membresía, Meva. Así que escriban BDC para que ganen sus 200 Tardy Coins de gratis. Los espero. Ok, ok, están con todo, ¿eh? Ah, no me hace falta, dice TikTok. Triunfó, chavales, ¿eh? Están con todo, no los sueltes, dicen. Ok, ok, ok. Vamos a terminar de regalarle los Tardy Coins. En breve, paciencia, paciencia, muchachos, paciencia. Se cierran la regalada de Tardy Coins. ¡Ey! ¡Sandra! ¡Para! ¡Sandrita! ¡Sandra! ¿Tienes el logo del tardígrado dorado? ¡Sandra, tienes el tardígrado dorado! Te tengo que enviar tu tardiluche, Sandra. ¡Ey, qué grande! Ya, ya hay alguien, hay un miembro que tiene el logo del tardígrado dorado. Eso significa que ya está un año como miembro del canal. Muchas gracias, Sandrita. Bueno, agregamos los puntos. Me reemocioné. Había visto a alguien con el tardígrado dorado. Regalamos 200 Tardy Coins a toda la gente que comentó BDC en el chat. Excelente, muchachos. Ok, ok, ok. Y listo, muchachos. ¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades. Oh, qué complicado que subo. Ahora sí, paciencia, paciencia, ya se acabó. Haz el mini-mini. ¿Qué es el mini-mini? Me lo están pidiendo desde la tarde, muchachos. Ok, ok, denme unos segundos. Paciencia, vamos lento, vamos despacio. Se me va la saliva, muchachos. Por cierto, ¿cuántos me gustas tenemos en el directo? Más de 2100 me gustas, ¿eh? Acaban de romper. Más de 2100 me gustas, está rotísimo. Ok. Ok, muchas gracias de veras a toda la gente por el apoyo. Ya estamos con más de una hora de directo. Creo que ya va siendo hora de ir cerrando. Se les súper agradece a todas las personas que se han hecho miembros del canal. Recuerden, los que son miembros o los que regalar o los que recibieron su membresía de regalo, pueden ir a la pestaña de miembros para que vean sus beneficios y estén atentos a los videos privados y a los directos que vamos a hacer en un futuro. Me faltó estar el día de su nacimiento, nos dice Sandrita. Sí, básicamente él, el madurito 100, gracias por esos 10 pesos mexicanos. Muchas, muchas gracias. Pero la gente que está pasando con este directo, están muy generosos en el directo, muchachos. Pero de veras, se les súper, súper agradece. El próximo directo vamos a tratar de ver cosas con el microscopio. Mañana tenemos un evento donde veremos tardígrados, así que estén atentos a ello. Es muy probable que lo transmita por acá, así que pórtense bien. Por mí, eso sería todo. Ay, chale, pues están con todos, están suscribiendo. Pero bueno. A ver, vamos de poco, vamos con paciencia, paciencia. ¿Empezamos con Radio BDC? Yo diría que sí. Empezamos con un poco de Radio BDC para agradecerles. Mientras tanto, a ver, saluditos ahí. Quiero quitar... No. Para. Pasa que las notificaciones... Denme unos segundos, ¿eh? Tengo que cambiar esto. A ver, la alarma de YouTube se nos va para aquí. Perfecto, ahí está, ya tenemos la alarma de YouTube. Ahora nos falta el chat. Dejen que ponga el chat y arrancamos con la charlita. Le pongo por aquí. Tuki, tuki, tuki. Excelente, chicos. Muchas, muchas gracias. Mientras tanto, voy a canjear algunas cosas. Canjear alarma. Antes de empezar con el radio BDC. A ver, hagamos esto. El chat del... hacemos esto, el chat de YouTube. Chat de YouTube. Voy a poner Tuki. Tuki, perfecto. Deberíamos tener el chat. Sep. Tenemos chat, chicos. Arrancamos, ahora vamos a poner un poquito de música tranquilo para comenzar con la radio. Bienvenidos, muy buenas noches a Radio BDC. Terminamos de jugar plugins, ¿sí? Un simulador y es hora de pandemia, pero comienzan con todo. Por primera vez en tu vida, así que levántate ya, pedazo de inútil, que las sábanas te... Comenzamos. Los audios se pueden descargar, Karen, por ahora no, pero en el grupo de WhatsApp creo que lo están pasando. Así que si están en el grupo de WhatsApp pueden obtener los audios. Hola BDC, nos dice Auricona y Salsa. Que sueñes con los lindos tardígrados. Gracias, Salsa, y muchas gracias por las donaciones. Te lo súper, súper agradezco. Hola, nos dicen por ahí. ¿A qué piensas de Mirai? Uy. Chale, de temas de política o de fútbol no hablamos. Así que me mantengo al margen con esos temas, chicos. Cualquier cosa que tenga que ver con el canal o una que otra cosa que esté pasando con eventos científicos. Hoy tengo una hora de biología. ¡Epa, Ale! Sí. Mucha suerte. BDC, dame los tardi. Ok, ok. Saludos, chicos. Bienvenidos al directo. ¿Tienen alguna pregunta, recomendación, sugerencia?
Antes de empezar, a ver, ¿a dónde tan sexy nos dicen? Ok, empezamos. Por cierto, estamos... Para. Para aquellos que no sepan, el 18 de agosto vamos a cumplir un año streameando en Twitch. Así que estén atentos. ¿Cómo estás el día de hoy, Víctor Delgado? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por suerte? Un poco cansado, pero feliz de estar acá. ¿Cómo estás, mi amor? Chicos, tranquilo. Tranquilos. Está atrasado el chat, ¿sí? Es que hay un delay de unos 21 segundos, me parece. Me saludas, Dablang. Saludos. Buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al directo. Cele, ¿BTC sabes de mi existencia? Bueno, ahí te acabo de leer, Cele. A ver. Buenas. Ese mismo día se estrena Blue Beetle, nos dicen. Bien ahí. Epa, no lo sabía. Ve una semilla de girasol bajo el microscopio. Aure, creo que lo hemos hecho. Busca en el canal, semilla de girasol bajo el microscopio. Mientras tanto, continuamos. A ver. ¿Para qué se usan las monedas? Contexto, chicos. Si se dan cuenta, las moneditas sirven para... canjear en la tienda. Ponen el comando tienda, tienen un link y se ganan esas moneditas viendo el directo, dejando su me gusta. Y mientras más tiempo están acá, van a ganar. Y también cuando me da ataques de generosidad y les regalo a todos Tardicoins. A ver, mientras tanto, BDC, ¿cómo crees que se pronuncia mi nombre? No sé, Bendy Nakmik. Ni idea. Radio BDC es Free Therapy. Y nos están echando del ciber. Coloca música relajante para dormir, nos dicen. Ahorita la música que estamos escuchando es música relajante. Un año apenas llevo viendo desde hace 5 meses. En serio, estar... No pasa nada. Chicos, ¿para qué sirve la criptobiosis? Buena pregunta, Héctor. Paren con el spam. La criptobiosis es un estadio de metabolismo reducido donde ciertos individuos, no solo los tardígrados, hay otros microorganismos que también utilizan para mantenerse en estados quiescentes y de esa manera sobrevivir condiciones extremas, adversas, ya sea por falta de nutrientes, falta de agua, falta de oxígeno, en fin, muchas cosas. Y de esa manera pueden sobrevivir mucho tiempo hasta que se les acabe la reserva energética. Sería como una especie de hibernación, pero no es hibernación. Porque estos bichitos en la hibernación no se reduce el metabolismo de una manera tan brusca. A ver, hoy fue un buen día para ver el mundo arderse. Oye, BDC, ¿cuándo aire bajo el microscopio? Eso no se puede ver porque las moleculitas del que están en el aire no se ven con un microscopio óptico. Así que super F. Acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Es verdad que las ovejas hacen fotosíntesis? No. No sé dónde lo leyeron. Mientras tanto, vamos de a poquito. Es lo que nos dicen por ahí. A ver. ¿Por qué te retiraste de la divulgación? No me retiré. Recién estamos en directo y la gente pregunta por qué me retiré de la divulgación. Acabo de descubrir que el canal más serio de biología hace directos. Sí, ya él. Hacemos directos hace un año. ¿En serio, Salsa? Pará. ¿Es verídico eso lo que me dices? Salsa, comunícate por el Instagram. Sí, por el Instagram, al mismo mensaje al que mandaste. Y vemos qué se puede hacer con el tema. Diego Gabriel Luna, buenas. Dulce de leche bajo el microscopio, epa, esa está buena. Me diste hambre, Landa, pero dulce de leche bajo el microscopio está bueno. A ver, ¿qué pasó con el biólogo? No tengo idea. ¿Desapareció? Se fue. Esperemos que ya, que sea la última vez. Mientras tanto, uranio bajo el microscopio, creo que ya... No hicimos eso, lo de uranio. Tal vez en un futuro. Aunque no sé si ponerles la roca. Aparte de que no quiero estar tan cerca con cosas radioactivas. A ver, ¿qué dice? BDC, ¿puedo hacer 2 preguntas? Chicos, hagan las preguntas, pero hay un montón de gente comentando y se me recomplica poder leerlos a todos. Pero pónganse cómodos. Tengo examen de biología pronto, ayúdame a no morirme. Thinky, descansa. Estudia bien. No te preocupes, te va a ir bien. Y muchos éxitos. Muchos éxitos. Hola, saludos mi estimado y guapo maestro de biología. Le recomendaría ver Tardiluche bajo el microscopio. Ya lo hicimos el PPPP. Tenemos un video de Tardiluche bajo el microscopio. En fin. A ver. ¿Qué es lo que nos dice por acá? Pongo una migaja de pan bajo el microscopio. Me pidieron pan. En serio.
¡Epa! Luis Fernando se nos acaba de hacer miembro nueva del canal. Bienvenido, Luis Fernando. Muy buenas noches, buenas madrugadas. Y bienvenido a los miembros del canal. Te lo súper, súper agradezco. A ver, vamos ahí con el spam. BDC, ¿qué me recomiendas para el insomnio? Me ayudaría mucho si me dices algún consejo para este problema. Consejos Chocapic. Yo también sufrí de insomnio, padecí de insomnio. Una de las cosas que les va a ayudar a la gente, y esto va para más de uno. Cuando se acerque la noche, eviten utilizar el celular. Eviten. Y si es que tienen lámparas, por ejemplo, esta es una lámpara. Un buen consejo para que se empiece a activar algunas hormonas y algunas moléculas que nos inducen el sueño, como la melatonina, traten de utilizar una lámpara roja o luz roja. Les va a ayudar también, porque la disminución de luz activa ciertas moléculas en nuestros ojitos para poder descansar. Así que si pones todo en rojito, eso ayuda. Vamos a poner todo en rojo para también que así nos agarre. Bueno, se puso rojo de golpe. Hace mucho... Eso también ayuda para despertar el sueño. Bueno, para que inducir al sueño. Para combatir el insomnio. ¡Ey! Gracias, Nuclear Valkarut. Muchas gracias por esa membresía, Meva. Traten de tener actividad durante todo el día. Hagan ejercicio. También ayuda. Paciencia, paciencia. Pero se pusieron con todo. Justo ando con ese problema. No, chicos, traten de tener un poco de actividad física para que puedan conciliar el sueño. Pero mucho, muy importante, dejen el celular. Porque sinceramente a veces el celular complica que uno pueda conciliar el sueño y termina sobrepensando mucho y mucho las cosas. Hey, Cele, gracias por esos 40 pesos chilenos. Muchas, muchas gracias. Te lo súper agradezco. Acá dice, ¿piensas mostrar tu cara por el momento? No, es un misterio misterioso. Y prefiero conservar la privacidad, porque sí. Más miembros. Sí, la gente se está haciendo miembro. Bienvenidos, chicos. De veras, muchas, muchas gracias. ¿Cuántos me gustas ya tiene el directo? Para, chicos. ¿Y vamos a llegar a los 2500 me gusta? Ok. 2426 me gusta. Se le súper, súper agradece. Buenas, justo acabo de terminar de hacer ejercicio viendo el stream. Epa, me alegro mucho, Karu. También bañarte, o sea, un buen baño de agua calientito ayuda. Relaja. Relaja el cuerpito. Y si están en verano, un buen baño de agua fría. BDC, yo canjeé todas las aguas del directo. En serio, my vets. Muchas gracias por los canjes. Hola, ¿puedes hacer como... Si hicieras un comercial, la gente está demasiado exigente. No, tengo la voz hecha percha por el momento. Se me va a hacer muy complicado poder forzarles la voz. Señor BDC, me saqué un 10 en mi examen de biología sin estudiar. ¡Yay! ¡Felicidades! Pero chicos, no se confíen. Siempre hay que estudiar. No toda la vida los exámenes van a ser fáciles. Bendy, que dice, literalmente en mi cuarto está mi celular, mi tablet y hasta una tele. No, chicos, eviten alejarse de las luces intensas en la noche. Disminuyan, les voy a ayudar. Las respiraciones también son importantes. Sep. También. Te mereces los 10 millones. ¡Ey! Muchas gracias. Da Blanc. BDC, ¿por qué mis tardígrados no se mueven? No están en estado de criptobiosis. Depende del diote. Hay muchos factores por los cuales tus tardígrados no se muevan. Uno de ellos puede ser porque les agarró una infección, ya sea por hongos, por bacterias. Están malitos. Otros están desvividos. Otro que ya se les acabó los nutrientes. ¿Qué sé yo? Pero si es que en 48 horas no se movieron, es que es muy probable de que están desvividos. Pero ojo, cambiarles el agüita. De preferencia agua sin cloro para que induzcas que salgan de la criptobiosis y puedas tener a tus tardígrados sin ningún problema. Ok, ¿cómo se originaron los nombres científicos de los animales? No, los nombres científicos vienen del latín y luego hay otros nombres científicos que están... inspirados en celebridades, así que no hay mucha ciencia. Tú puedes ponerle el nombre que quieras. Alexander Juárez, gracias por esa membresía, Meva. Muchas, muchas gracias y bienvenido a los miembros del canal. Bienvenido. Oye, BDC, ¿jugarás plugins en la vida real? No. Nos vemos, Diego Mendoza Jiménez. Muchas gracias por pasarse por el directo. A ver. Lo importante es comprender el infinito y la magnitud de lo diminuto. O sea, llévalos al hospital, epa. Pongo una luz LED bajo el microscopio. Estaría muy interesante, Ismael. No se me ha ocurrido. Tenemos que hacer eso. Ok. Hola, biólogo, tengo una pregunta. Te leo, Sonic.
BDC, cada que huelo pan blanco Bimbo me duele la cabeza. No tengo idea. Consulta con tu médico de cabecera. Y esto va para todos. Cualquier tipo de dolencia que tengan ustedes, malestar, incomodidad o cualquier síntoma que no es típico, que es algo atípico, consulten con su médico de cabecera. Vayan y tengan una charla con un profesional de la salud. Lo último que pueden hacer es pedirle consejos a alguien en internet, porque cada persona es diferente y por algo los médicos dedicaron muchos años de sus vidas en poder especializarse, en poder realizar correctos diagnósticos. Vayan en su médico antes de que sus temas se cronifiquen. ¿Saben por qué? Porque una vez que las cosas están en estado crónico, es más complicado llevar un tratamiento. Lo que me da mucha curiosidad es por qué, por ejemplo, tenemos problemas con la electricidad, llamamos a un técnico eléctrico. Tenemos problemas con el auto, llamamos a un chofer, a un mecánico. Tenemos problemas de cualquier otro tema, vamos con un profesional en ese tema. Pero, cuando tenemos problemas de la salud, no sé por qué la gente primero va en la tía, en los amigos, en la abuela, en la madre, en todos, menos van, todo menos a un profesional de la salud. Y no sé por qué hacen eso, chicos. Recuerden que si es que una dolencia, una sintomatología no se trata, no se diagnostica a tiempo, a la larga se empieza a cronificar. Así que vayan al médico de turno. Bueno, BDC, estuve en muchos directos tuyos ayudando, BDC, por fin cumplieron mi sueño de ser un miembro tuyo, nos dice el bot. Pero bueno, muchachos, creo que eso sería todo. Ahora sí, es mucho muy importante que tomen agüita, vayan a descansar, ya es muy noche. De hecho, se me pasó un poco de las manos con un directo tan nocturno. Quiero agradecerles a todas las personas que empezaron a apoyar el directo, a las personas que empezaron a hacerse miembros esta noche. Estén atentos a la pestaña de comunidad para darles la bienvenida. Y eso sería todo por mí. Ahora sí, se me cuidan. Y nos vemos mañana, tal vez en Twitch. Para aquellos que no sepan, tenemos cuenta de Twitch, Instagram, Facebook, y en todas nos pueden encontrar bajo el nombre de Biología Desde Cero. Y también tenemos 6 canales, pero averigüen cuáles son esos 6 canales, porque hay muchos canales ahí sueltos. Todo depende de ustedes. Ahora sí, se me cuidan, duerman, chicos, apaguen el celular, déjenlo cargando ahí en otra habitación y traten de conciliar el sueño. Nos vemos, me despido yo, se despide el BDC culón y fin.